Buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, martes 15 de octubre de 2024. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, hoy conmemoramos a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros y enséñanos a orar y poder contemplar al mismísimo Dios vivo. Familia querida, hoy nos corresponde hacer la lectura del Evangelio del capítulo 11 de San Lucas, de los versículos 37 al 41, misma lectura que puedes ver aquí abajo en la descripción del video, o que bien si tienes tu Biblia a la mano, te recomiendo que te vayas al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 37 al 41. Entonces, familia, primeramente, pedimos al Espíritu Santo que toque nuestro entendimiento y nos abra a la comprensión, al conocimiento de la divina voluntad del Padre Eterno plasmada aquí en su Sagrada Escritura. Nos ponemos en su presencia diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto, familia, es un evangelio interesante en donde Jesús nuevamente confronta a los fariseos, a los escribas, a los doctores según de la ley. Y es que en aquel entonces se tendía a hacer un ritual antes de comer, que era lavarse las manos hasta los codos. Pero así de una manera muy pulcra, o sea, de verdad muy detallada, se prestaba la bendición interior o a veces de manera comunitaria, y luego era la ingesta de los alimentos en ofrecimiento a Dios. No obstante, Jesús se salta este paso, ¿no? De los brazos, de las manos hasta acá arriba, y se sienta a comer simplemente. Se sorprenden los fariseos. Pero Jesús les explica por medio de este ejemplo que a veces el exterior no importa tanto. Lo que importa más bien es lavar el interior de las cosas. Ejemplo, si ustedes están cocinando en una olla, díganme la verdad, ¿sirve de mucho lavar la parte de afuera? No tanto, porque de ahí no comes, no le raspas y lo sirves. No, 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 tú agarras la comida de adentro de la olla y ahí queda batido, ¿no? Y digamos que comiste chicharrón en salsa verde, y luego ahí quieres poner frijoles, y luego ahí quieres poner mole de olla, pues no, te vas a ver a cochinada, y además va a estar bien sucio, con cosas echadas a perder, ¿no? No, se tiene que lavar siempre el interior de las cosas. Y eso es lo que Jesús nos invita hoy, a poder limpiar nuestro interior, nuestros pecados, todo aquello que nos aparta del verdadero Dios. No caer en meros ritualismos solo por cumplirlos. Y de esos tenemos muchos. Desde que nos persignamos en la mañana hasta que vamos a la iglesia y hacemos todo eso, pero por dentro estamos hechos un asco, ¿no? Entonces tengamos cuidado, familia. Aquí lo dice en la palabra de Dios por medio de Jesús en el Evangelio de San Lucas. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer? Limpiarnos interiormente. Por eso
los invito al sacramento de la confesión. Padre, bueno, te damos gracias nuevamente por las lecciones que nos das, que nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu palabra viva. Te pedimos, Padre Eterno, que nos ayudes a entender por qué es que tenemos que limpiar nuestro interior, por qué es que tenemos que mejorar como personas, por qué es que no importan los meros ritualismos. Lo que importa es estar en gracia para poder comunicarnos contigo. Y pedimos a Santa Teresa de Jesús que nos enseñe estos modelos de oración que nos permitan acercarnos a ti, Padre bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, nosotros nos vemos el día de mañana con el Evangelio del día. Paz y bien. Dios los bendiga.